Buenas noches, nos da gusto saludarles en este lunes 8 de octubre de 2018. Estamos iniciando Hechos Emisión Estelar. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Pollo Campestre, 30 años de ser orgullosamente hecho en El Salvador. Presenta los titulares de Hechos de la Noche. Tenemos un recuento de las afectaciones en el país por las lluvias y cómo afectó Michael, ahora convertido en huracán en las costas de la Florida. Estas condiciones han obligado a las autoridades a suspender clases. ¿Qué nos espera en cuanto a las condiciones del tiempo para las próximas horas? Se lo contamos en vivo desde el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Son elementos claves dentro de la policía en la lucha contra el narcotráfico. Hoy conocerá el trabajo de la Unidad Canina. Desde mañana deberá pagar más por los combustibles. Tome nota, las alzas serán considerables. Vamos a comenzar con estas imágenes desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es el monitor, el radar que nos muestra cómo se encuentra a esta hora de la noche el clima en nuestro país y también en parte del continente. Va a continuar esta situación de lluvias por el temporal en horas de la mañana. Precisamente, Manuel y amigos televidentes, se espera que en la franja costera y en otros puntos del país continúen estas precipitaciones. Así es, recordarle que se espera que continúen las lluvias, por eso las clases están suspendidas. Y bueno, hay situación de alerta, también hay un cierre de la carretera litoral en la zona de las playas desde Bahía Dorada hasta otro punto de La Libertad, para que si usted va a transitar por ahí, busque vías alternas debido a que las autoridades están haciendo advertencias sobre las condiciones climáticas. Además, hay un huracán que está moviendo por la zona del Caribe también, que está dejando ya afectaciones en algunas islas, Roxana. Claro, está afectando Cuba y sigue su paso hacia la Florida. Estamos hablando de Michael. Más adelante vamos a dar mayores detalles de eso, pero vamos a comenzar a ahondar de este tema acá, o sobre este tema acá en el país. Y es que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, se reunió con la Comisión Nacional de Protección Civil. Esto para verificar los daños registrados a causa de las intensas lluvias y definir también las líneas de acción ante la emergencia. Este día se ha oficializado una suspensión de clases que se amplía para el día de mañana, martes y miércoles. Durante las próximas 48 horas, las clases están suspendidas a nivel nacional para evitar que los estudiantes se expongan a accidentes u otros percances camino a la escuela. Así lo anunció el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Para que también se eviten los problemas que pueden haber, ya sea en los centros escolares o en el traslado de los alumnos al centro escolar. Esta suspensión es aplicable tanto para el sector público como privado a nivel nacional. En el caso de las universidades se respetará su autonomía, pero se les recomienda acatar las disposiciones para proteger a su comunidad educativa. Según el viceministro de Educación, son 20 los centros escolares que a la fecha reportan daños en su infraestructura. La cifra podría aumentar pese a que la tormenta tropical Michael se aleja hacia el Golfo de México, donde se convirtió en huracán categoría 1, dejando a su paso fuertes tormentas que afectarán la zona paracentral y occidental del país. El gobierno asegura estar preparado para atender a las familias que resulten afectadas. En este momento el sistema tiene capacidad para atender hasta 200.000 personas en los albergues. Nosotros esperamos que para el día miércoles poder tener concluidas estas evaluaciones de daño que nos determinen la cantidad de recursos que vamos a necesitar para atender alguna infraestructura. Los desbordamientos y deslizamientos también han afectado importantes carreteras como la litoral desde Acajutla hasta el puerto de La Libertad y la carretera longitudinal del norte a la altura de Chalatenango. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y las autoridades de Protección Civil han brindado el informe preliminar de emergencias atendidas durante las lluvias que se registran en todo el territorio nacional. Se reportan 14 personas lesionadas, 3 fallecidos, 719 albergados, 6 albergues activos, 427 casas anegadas, 57 deslizamientos de gran magnitud. Y en el oriente del país, las lluvias han provocado también deslaves que han cobrado la vida de un adulto mayor y daños considerables en la red vial, viviendas y escuelas también han sido afectadas. Con el reporte, nuestros aliados de Morazán TV. Uno de los derrumbes de grandes magnitudes lo encontramos en la calle de Arambala, Ajuateca, a la altura del caserío Cumaro.
Ya lo hicimos de Cacaopera a Huateca. El día de ayer quedó habilitado el paso de ese sector, pero lo más urgente es esta ruta, que es la más transitada por la población. Tenemos ya maquinaria trabajando en este sector. Esperamos que sean unos 4 o 5 días de trabajo, porque es bastante complicada la situación. Ya que ustedes ven, está lloviendo y así pues el riesgo del trabajo es mayor. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil, las lluvias van a continuar en el oriente del país. Si usted no tiene algo urgente que hacer, no salga de su vivienda, no arriesgue su vida, y si vive en lugares de alto riesgo, tome muy en cuenta las recomendaciones que dan las autoridades. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Bened Castillo. Calles rurales inundadas y el Río Grande a punto de desbordarse por las constantes lluvias son las amenazas que enfrentan quienes viven en las comunidades asentadas en la ribera del Río Grande de San Miguel del Cantón Puerto Parada, Usulután. Hasta el momento se reportan 21 viviendas afectadas, 569 personas evacuadas y una casa destruida. Por ahora, el Banco de Sangre de Cruz Roja cuenta con un 50% de abastecimiento. Piden a la población acercarse a donar debido a que no se sabe cuánto puede prolongarse esta emergencia. Y en el occidente del país, la Policía Nacional Civil también ha brindado seguridad a las 24 familias que, por recomendación del Comité de Protección Civil en Metalí o Sonsonate, han sido evacuadas preventivamente por el desbordamiento del río Cauta. Del total de familias afectadas por las inundaciones corresponden a 61 personas, entre ellas 11 niños, 8 niñas y 14 adultos mayores. Vamos de regreso a la zona oriental. En San Miguel, familias afectadas por las inundaciones permanecen en albergues habilitados por la alcaldía municipal. Niños, mujeres y personas de la tercera edad han recibido alimentos, ropa y servicios médicos por parte de la comuna. Una comisión de cocina, una comisión también de limpieza. Ya el Fosalud con el sistema de salud ha asumido su comisión y son ellos los que están atendiendo a la gente que está albergada. Y en La Libertad, mientras algunas familias afectadas por las lluvias se resguardan en albergues, otras se resisten a dejar sus viviendas pese al peligro. A continuación les presentamos la situación que se está viviendo. Al menos 3 derrumbes como este obligaron a 14 familias del caserío Cruz Arriba, del cantón La Perla, en Jicalapa, La Libertad, a buscar un lugar seguro. En las últimas horas, más de 50 personas fueron llevadas por Protección Civil hasta el complejo escolar La Pedrera para evitar una tragedia. Niños y adultos mayores son los más vulnerables durante la emergencia. Este albergue es uno de los 6 habilitados en todo el país. Esta gran tribulación que teníamos, va por esa lava, una colonia que se llama Cruz Arriba. Estábamos preocupados porque en realidad no podíamos salir de allí, pues ellos los fueron a sacar. Pero aquí los han atendido bien, jefe. Pero el peligro sigue latente. Cerca de 10 personas del caserío Cruz Arriba no abandonan sus viviendas pese a que las lluvias no se detienen. Protección Civil insiste en su evacuación. Ellos comentan quién va a cuidar nuestras cosas, ¿verdad? Y lo segundo dicen, bueno, nosotros nos vamos a ir pues a otra zona, no nos vamos a ir a la escuela, ¿verdad? Entonces están unas 10 personas todavía en el lugar, ¿verdad? De los hechos que todavía permanecen en la zona. En La Libertad se pone a prueba todo el sistema que durante las últimas horas se encuentra bajo alerta amarilla debido a las incesantes emergencias donde las instituciones no descansan para contrarrestar los estragos. Trabajos en carretera y otros puntos del departamento son la prioridad. En esta emergencia nosotros hemos sido los primeros que hemos empezado a tomar acciones, ¿verdad? Pero sí, ayer anoche me hablaron de gobernación y ya nos ayudaron con unas colchonetas también. Estamos sacando un diagnóstico de los establecimientos o posibles establecimientos que puedan ser albergues, el censo de las familias y, como les mencioné, estamos verificando el saneamiento básico de los lugares. Este es el único albergue en todo el departamento, sin embargo, se evalúa habilitar otro en Misata y trasladar más familias para evitar pérdidas humanas. Con imágenes de Eric Alfaro, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y mientras tanto, la diputada de Arena por el Departamento de La Libertad, Carla Hernández, adelantó su jornada médica número 54
para llevar consultas de manera gratuita a las familias albergadas en el complejo educativo La Pedrera, esto en Jicalapa. Además, se entregaron medicamentos para el tratamiento de enfermedades en vías respiratorias y en la piel, parásitos y estados febriles. También se repartieron víveres, ropa y colchas entre los damnificados. Atención, las autoridades de obras públicas bloquearon el paso en el kilómetro 49 de la carretera litoral que conecta La Libertad y Sonsonate a inmediaciones del túnel 2 como medida de precaución. El paso será habilitado este martes a partir de las 8 de la mañana. La medida fue acatada luego que el viceministro de Obras Públicas, Emilio Ventura, realizó una visita acompañado de expertos japoneses. Bueno, y pese a la emergencia que atraviesa el país, hay muchas personas que se niegan a evacuar y dejar sus viviendas, poniendo así en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Los cuerpos de socorro se han enfrentado a la negativa de estas familias. Comandos, muy buenas. Las llamadas por emergencias no paran, pero Comandos de Salvamento está preparado para salvar vidas. A ver cómo se mantiene la lluvia y cómo está la situación ahí con las personas. Pero su misión a veces se complica cuando la población en riesgo se niega a evacuar por temor a dejar su patrimonio. Esto suele ocurrir año con año en todas estas zonas vulnerables. Personas que no quieren dejar sus bienes, sus animales, sus cosas. Fue lo que ocurrió en la comunidad El Marranito de Zacatecoluca. El no es la respuesta de quienes viven en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Les han hecho saber el riesgo que ellos están corriendo en la zona, pues, pero más sin embargo pues no quieren salir. No entendemos por la situación delincuencial que tenemos en el que se vive en estos momentos, ¿verdad? Y tienen miedo a dejar sus viviendas solas, pues, ¿verdad? ¿Pero de qué sirve conservar lo material si se pierde lo más valioso, que es la vida? Es la pregunta que los socorristas les hacen. Lo preocupante es que cuando se deciden a dejarlo todo, a veces es demasiado tarde. Abandonen su zona, que se pongan seguros ellos, porque la vida es más fácil hacer lo material y no la vida. Lo ideal, según los socorristas, es que la población, consciente de los peligros, buscara por su cuenta un refugio. Sin embargo, muchos prefieren esperar hasta el último momento. Porque muchas veces se quieren quedar en los mismos lugares y es preferible subir a unas zonas altas para evitar ser alcanzados por lo que puede ser una correntada de lluvia. El propósito es evitar que la cifra de los fallecidos, lesionados y desaparecidos sigan aumentando. Atender las recomendaciones es clave, por ejemplo, no cruzar ríos y evitar transitar por carreteras inundadas. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y seguimos con más información que tiene que ver con esta emergencia. Hasta la colonia Tutunichapa 1 de San Salvador llegó el candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Durante el recorrido constataron las condiciones en que se encuentran varias familias y las afectaciones causadas por las lluvias de los últimos días debido a que se encuentran en las proximidades de una quebrada. Se les llevó ayuda como colchonetas y artículos de primera necesidad. Sí, me da mucha esperanza ver cómo se ha unido el pueblo salvadoreño para trabajar en ayudar a los más necesitados, y eso me llena de esperanza porque estoy convencido que como país, a pesar de ser pequeño en territorio, somos grandes en el corazón de nuestra gente. Tenemos también láminas, tenemos colchonetas en inventario, tenemos algunos enseres de primera necesidad, estamos recibiendo colaboración de la empresa privada. Y el candidato presidencial de Ghana y dirigente de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, también entregó ayuda en la zona oriental del país. Algunos lugares son La Unión, Conchagua, Pasaquina, Intipucá y San Alejo. Fueron entregados artículos de primera necesidad a los afectados por las lluvias. Bueno, y para conocer cuáles serán las condiciones climáticas que podemos esperar para las próximas horas, vamos a establecer un contacto con la periodista Iliana Leiva. Ella se encuentra en el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante, buenas noches.
Buenas noches, compañeros, un gusto poder saludarlos. Y así es, y es que me traslado hasta aquí para conocer cuál será el comportamiento de esa situación lluviosa que se ha estado registrando en los últimos días en nuestro país. Para ello me acompaña Sandra Yanira Martínez, quien nos va a explicar un poco más de esta situación. Sandra, ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Bueno, continúan las lluvias, eso es seguro, no solo para lo que resta de hoy lunes, sino que también para martes e inclusive parte del día miércoles. Como podemos ver en las imágenes y también nuestros radares están mostrando, a esta hora de la noche tenemos lluvias moderadas a fuertes en lo que es la parte suroriental de nuestro territorio. Y para mañana se espera que toda esta masa de nubes y de agua se siga trasladando y moviéndose hacia el oeste, y es por ello que para martes las lluvias pueden ser incluso un poquito más intensas al centro y al occidente de nuestro territorio. ¿Por qué se da esa situación? Porque Michael, huracán categoría 1, en la medida que vaya adentrándose al Golfo de México y adquiriendo para mañana la categoría 2 o 3 e incluso 4, nos produciría un mayor arrastre sobre nuestro territorio, pero como les repito, solo en la zona centro y occidente del mismo. Eso quiere decir que las lluvias van a continuar. Les recuerdo que para la zona costera, las condiciones ahí están prohibidas las faenas a nuestros pescadores artesanales, porque los vientos, aunque no se puedan percibir ahí, alcanzan los 40 hasta 50 kilómetros por hora. Y para nuestros pescadores artesanales eso representa amenaza inminente. Y para el resto del territorio, incluso para el día miércoles, la madrugada de miércoles, las lluvias podrían ser fuertes en lo que es la zona occidental, inclusive en la zona norte de nuestro territorio. Así es que no se confíen, ¿verdad? No hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia, porque las lluvias van a continuar. Y aunque mejore miércoles, continúan las condiciones de época de lluvia, y eso quiere decir que volvemos a tener lluvias y tormentas para la noche y madrugada de jueves. Y si se da lo que usted nos explicaba, que podría aumentar de categoría el huracán, ¿cuánto tiempo más podría permanecer esta condición climática en nuestro país? Bueno, de hecho, según los análisis del Centro de Huracanes, para mañana ya Michael podía ser categoría 2 o 3, incluso 4. Ellos les ponen una M, que quiere decir Major Hurricane, o sea, un huracán mayor a las categorías ya establecidas, imagínense. Pero en la medida que vaya desplazándose hacia arriba, también va desprendiendo su influencia sobre nuestro territorio, aunque la humedad del Pacífico todavía se va a mantener sobre nosotros, pero ya claro, con menos intensidad, y es por eso que las lluvias van a mermar, no se van a quitar. Las condiciones van a mejorar, pero las lluvias continúan. Por eso es importante que también las personas puedan tener las precauciones necesarias, ya que aunque las lluvias disminuyan, siempre se va a mantener la saturación en los suelos. Claro que sí, recuerde que la negación, la amenaza de desprendimientos de tierra y las inundaciones, los niveles y quebradas de los ríos todavía se mantienen durante una semana después de que pasan los fenómenos. Así es que no baje la guardia, siempre tome las precauciones y tenga mucho cuidado, sobre todo los automovilistas en la zona rural cuando viajen. Bueno, compañeros, ya escucharon las recomendaciones, así que con esta información yo regreso con ustedes la señal. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti también, a Sandra. Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones y por supuesto que vamos a estar pendientes, pero ojo, van a continuar las lluvias aún cuando Michael ya siga su curso. Ya nos estaba explicando muy bien Sandra, van a continuar las precipitaciones de la época. Exactamente, y precisamente vamos a hablar de Michael, que se va a convertir en huracán categoría 3 este martes con vientos de más de 160 kilómetros por hora, por lo que sería una de las tormentas más poderosas que ha azotado la región noroccidental del estado de la Florida en los Estados Unidos. Michael es actualmente categoría 1, pero ha tenido pues suficiente fuerza para dejar daños incluso aquí en nuestro país, al oeste de Cuba, la península de Yucatán y la costa norte de Honduras, donde se formó. En Estados Unidos, las autoridades advirtieron con inundaciones potencialmente mortales y se han ordenado evacuaciones en los condados del Golfo y la bahía del estado de la Florida. ¿Y cómo se forman y qué caracteriza los distintos fenómenos meteorológicos? Es lo que nos explica el periodista Luis López en el siguiente informe. Te escuchamos, Luis.
Los expertos del Centro de Monitoreo de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente comienzan a vigilar el fenómeno conocido como onda tropical, que se caracteriza por traer muchas lluvias, tormentas eléctricas, pero no tienen una formación organizada ni definida en el sistema atmosférico. En la medida que esta toma fuerza, se convierte en una baja presión o disturbios que se caracterizan por velocidades de vientos de hasta 70 kilómetros por hora y formación de nubes, parecido a una coma. Después sigue una tormenta tropical, el cual los vientos giran alrededor de un centro y velocidades de vientos de 75 a 110 kilómetros por hora, que pueden dañar techos y botar árboles. Después sigue un huracán. Cuando toma mucha más fuerza y se convierte en un huracán, vemos un ojo, vemos unas estelas de nubes alrededor del huracán que pareciera que están girando de forma de una hélice alrededor del centro, y las velocidades de los vientos en el huracán tienen más de 120 kilómetros por hora. En el caso del huracán puede haber destrozos muy fuertes, puede destruir casas, techados, igualmente vallas publicitarias y botar árboles. También hay categorías de huracanes que pueden alcanzar hasta 5. Dependerá de la velocidad de los vientos. Que van a depender de las velocidades de los vientos que estos tienen. En la medida que va aumentando la velocidad de los vientos, va teniendo una categoría mayor. La categoría 5, que es la categoría mayor de un huracán, alcanza más de 250 kilómetros por hora, y en ese caso la destrucción en la infraestructura es extremadamente fuerte. Además, es capaz de provocar que la marea del agua donde se está moviendo el huracán suba hasta 2 metros y por tanto provoca inundaciones costeras muy grandes. En el caso de El Salvador, a lo largo de la historia hay pocos sistemas que lo han afectado como categoría de huracán. La mayoría han sido tormentas tropicales. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y con esta importante información vamos a nuestra primera pausa comercial. Pero les invitamos a que sigan con nosotros. Regresamos enseguida. Gracias por continuar informándose con Hechos Emisión Estelar. Hoy, precisamente en Hechos Investiga, el periodista Enrique López nos ha preparado un informe especial sobre el trabajo que realiza la unidad canina en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Luego de un entrenamiento de 6 meses, están preparados para combatir el tráfico de drogas en distintos puntos del país. El Salvador es utilizado como una zona de paso para trasladar droga que la mayoría de veces viene desde Sudamérica y es trasladada hacia Guatemala, México y su principal destino, Estados Unidos. La Policía Nacional Civil cuenta con un equipo especial para combatir el narcotráfico, con un olfato muy desarrollado, capaz de ubicar estos ilícitos sin importar dónde estén ocultos. Es la unidad canina de la División Antinarcóticos, quienes son desplazados a fronteras, puertos, aeropuertos y dispositivos policiales, como un apoyo eficaz para la detección de drogas, dinero y restos humanos. El proceso inicia con la selección del canino, preferiblemente un pastor alemán, holandés o labrador de 6 meses de edad y que apruebe los 16 impulsos básicos que le permitirán someterse a un entrenamiento que durará 6 meses, junto al agente guía, para formar un binomio especialista en detección de droga. Hay que ambientar los ejemplares o los caninos a las áreas donde ellos van a permanecer, por decir, en la frontera de La Matillo, Puerto de Acajutla, el aeropuerto, lo que es la escuela canina y sus alrededores. Entonces son 2 semanas de ambientarlos a la zona sin trabajarlos, únicamente recorrer. Después de tropicalizar al canino, se inicia con el entrenamiento en detección de olores como el de la cocaína, heroína, marihuana, entre otras. Se utilizan los cuartos de olor, donde se le enseña a identificar y separar los olores, simulando los ambientes que se convertirán en su campo de trabajo. Mientras que el agente guía aprende a observar la actitud del can, logrando identificar 2 momentos cruciales durante los procedimientos, la alerta y la indicación. Entonces es una alerta, el cambio de postura corporal del perro.
Luego viene la indicación, que son cosas bien que pasan en segunditos, ¿sí? Una tras del otro, ¿no? La indicación es cuando te dice, aquí está. Se sienta, toma la posición de sentado y queda mirando fijamente al lugar donde se encuentra. Puede ser una maleta, puede ser el lugar de un carro, un chasis, un motor, y te queda y te dice, ahí está. Es de vital importancia el vínculo que se forme entre el canino y el agente durante la etapa de enseñanza. Esto marcará su ritmo de trabajo. El compartir actividades durante el día fortalece los lazos entre ellos. Los resultados no tardan en notarse. Lo que se hace es tratar de que el manejador, el futuro manejador, porque al principio es un aspirante, y el can se hagan el vínculo, ¿no? Eso se puede hacer dándole, sacarlo a que juegue, a que le dé comida, o sea, que vea que es el amigo, ¿no? Entonces así se va conformando el vínculo hasta lograr y hacer un equipo. Eso lleva un poquito de tiempo. Actualmente son 28 los equipos conformados y 7 en proceso de capacitación que serán certificados el próximo 12 de octubre, haciendo un total de 35 binomios caninos que serán distribuidos en puntos estratégicos del país. Durante 7 años, el binomio canino enfrentará a criminales que intentan violar las leyes, ingresando ilícitos al país. Al terminar este tiempo, el canino se jubila y el agente tiene la opción de adoptarlo y ser utilizado en presentaciones que realizan los agentes en comunidades como método de prevención. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Gracias por tan interesante nota. Qué gran labor, Manuel y amigos televidentes, la que realizan estos perros y, por supuesto, el equipo que está entrenando constantemente con ellos en la lucha contra el tráfico. Exactamente, un equipo que ayuda a salvar vidas, ayuda a luchar contra el crimen y definitivamente una tarea increíble la que hacen estos animales. Claro, difícil. Y les contamos también que los veteranos del conflicto armado siguen exigiendo sus derechos, pese a que hay una ley, no se cumple en su totalidad. Hoy un nuevo grupo llegó a la Asamblea Legislativa pidiendo ser escuchados y que se reconozca su lucha. Lo que a nosotros nos a veces nos indigna y nos decepciona es que la gente que lleva el nombre del frente guerrillero son los que tenemos como los que más nos adversan y los que más de repente nos han dicho, miren, si ustedes no les dijimos que le íbamos a dar nada después de que terminara la guerra. Porfirio Figueroa combatió durante el conflicto armado como parte de la guerrilla. Se define como alguien fiel a la lucha revolucionaria, pero ahora se siente olvidado por quienes dice fueron sus compañeros durante la guerra. Nosotros en ningún momento peleamos porque aparecieran muchos militantes del partido político ahorita, millonarios. Porque yo me pregunto, un montón de ellos que son millonarios ahorita, ¿y de dónde sacaron ese dinero? Sostiene que nunca combatió pensando en beneficios. Es más, dice que jamás creyó sobrevivir. Sin embargo, hoy al ver a muchos de sus compañeros con secuelas y sumidos en la pobreza, exige la dignificación de sus derechos. Llegó junto a miembros de la Concertación de Veteranos para acompañar la solicitud de una nueva ley que les respalde, ya que la que está vigente a su juicio no ha cumplido el objetivo. Es una basura. Es una ley que no tiene ni pies ni manos y que no permite pues realmente dar el beneficio que dignifique al veterano. El diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel, formalizó la iniciativa, que comprende la creación de un instituto que se encargue de administrar los beneficios, financiado con la recaudación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, es decir, el impuesto que se cobra a los combustibles. Habría también una instancia técnica, tendría un mecanismo, también una instancia de administración de la misma, en ella se integra tanto veteranos de uno y de otra parte, como también entidades de gobierno que tienen que ver con los beneficios que se dan. Actualmente se estima que la mitad de veteranos recibe una pensión mensual de $50, algo que considera insuficiente para subsistir. Con la propuesta presentada junto a Cambio Democrático, suman ya 4 anteproyectos de ley de veteranos que buscan derogar la normativa vigente. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Cris Recinos. Hablemos de otros temas. Por primera vez, los 4 aspirantes a la presidencia de la República participaron juntos en un foro del gremio empresarial. Hubo coincidencias en sus propuestas y también críticas de la forma en que se ha gobernado en las últimas décadas El Salvador. A continuación, la nota. Es el encuentro de la gremial del sector privado para entregar sus propuestas sobre el tema de empleo y desarrollo humano a los 3 órganos del Estado.
esperando que se tomen en cuenta para impulsarlas en el país. Tanto el gobierno como el sector privado coinciden en que es tiempo de unificar las coincidencias y ver al futuro, para no estancar el desarrollo del país. En lugar de pensar que este paisito es un barco en el que todos estamos montados y que a la hora que el barco se hunda van a ser bien poquitos los que se van a poder tener un salvavidas o montar en las lanchas. La mayor parte nos vamos a ahogar. Y que hay más cosas que nos unen que las cosas que nos separan, y en esas deberíamos de concentrarnos. El país, para dar un salto hacia el futuro, tiene que movilizar todos los recursos públicos y privados en una visión compartida. Más allá, si somos más de una expresión de derecha o de izquierda, tenemos que aprender a acompañar los buenos temas, las buenas cosas, los buenos programas y los buenos proyectos. Los candidatos presidenciales también recibieron la propuesta, pero además presentaron las suyas: empleo y desarrollo humano. ¿Qué proponen para mejorar la salud, la nutrición, la infraestructura y la educación? El primer objetivo ya se mencionó hoy. Queremos buscar construir una unidad nacional alrededor de los grandes temas del país, como es educación, salud, seguridad, el tema fiscal y la economía que queremos construir. Pero no la veamos como se ha visto antes, con las mismas promesas vacías del pasado. Tampoco olvidemos que el desarrollo humano no solo lleva a eso, sino a arte, cultura, deporte, espacios públicos de calidad, seguridad, reconstrucción del tejido social, empezando por la familia, sano esparcimiento, etc. Los enfoques unilaterales ha quedado comprobado en la historia de nuestro país que no funcionaron. Un enfoque solo en el crecimiento económico, sin trazar una mirada hacia el desarrollo social, hacia el desarrollo humano, no ha funcionado. Pero esta vez ustedes escribirán su propia historia de éxito, porque nosotros haremos lo correcto, no lo que conviene a las cúpulas partidarias. También hubo espacio para las críticas. 11 gobiernos aquí a mis costados, 5 generaciones perdidas. ¿Vamos a poder recuperarlas? No. Entonces, ¿vamos a aprovechar alguna o vamos a desaprovechar la sexta también? Los que nos han gobernado se han robado nuestros impuestos en sacos, bolsas negras. Vamos a sacar a todos los corruptos. Este foro empresarial es el primer encuentro entre los 4 aspirantes a la presidencia de la República. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Presten mucha atención a lo siguiente: desde mañana pagará más por el galón de combustible, por la gasolina especial pagará hasta 9 centavos más. Por la gasolina regular deberá desembolsar 6 centavos extra. El galón de diésel incrementará hasta 7 centavos. Ahí tiene usted en sus pantallas las diferentes variaciones que se van a dar de los precios de los combustibles y los precios de referencia que publica, pues, cada 15 días el Ministerio de Economía. Y hoy se dio a conocer el inicio de la segunda etapa de la terminal de Oriente o Plaza Amanecer, que contempla la incorporación de 199 unidades provenientes del departamento de Cuscatlán y otras de San Salvador. A estas alturas nosotros tenemos casi el 70% de la segunda etapa que está ingresando, y alrededor de 125 unidades. De 125 unidades de las 199 que comprende la segunda etapa. Y también les queremos comentar que una feria para que micro y pequeñas empresas expongan sus productos a grandes compradores, entre ellos instituciones del gobierno, se llevará a cabo este mes. Todos los detalles al respecto se los presentamos a continuación. En El Salvador, la mayoría de empresas son micro y pequeñas, generan empleos y son fundamentales en la economía, pero no siempre tienen apertura en grandes mercados. Acercar a esos proveedores y compradores que siempre tienen un ideario de llegar a este tipo de eventos para colocar sus productos. Por segunda vez se llevará a cabo en el país una feria de proveedores llamada El Salvador Productivo, donde hay ya inscritos 115 participantes que expondrán sus productos a 21 empresas, un organismo de cooperación y 49 instituciones públicas. Serán participantes de diferentes rubros. Productos como café, azúcar, productos de limpieza, calzado industrial, servicios de montaje de eventos, servicios de limpieza, maquinaria y equipo, servicios de banquete, productos farmacéuticos. Significa una oportunidad
de seguir generando valor para el país a través de nuestros programas de Una Mano para Crecer, así como también el programa Tierra Fértil, que va dirigido a las pymes agrícolas. Son al menos 70 categorías. También habrá asesoría para sumar valor legal. El Centro Nacional de Registros participará del evento. Y que puedan organizarse, ordenar, formalizar sus negocios desde la institucionalidad del Estado. El año pasado, de acuerdo al Ministerio de Economía, la primera feria de este tipo dejó como resultado la participación de 250 compradores y 110 expositores. Se concretaron al menos 2.500 citas de negocios y las ventas estimadas superaron el millón de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Cristian Recinos. Y la Embajada del Estado de Qatar en El Salvador informó en un comunicado de prensa que su economía sigue siendo una de las más fuertes en las naciones árabes, a pesar del bloqueo impuesto por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y también por Egipto. Recordemos que estos países se mostraron en contra de Qatar luego que el sitio web de la agencia de noticias de ese país fuera hackeado en junio de 2017 y donde se divulgó noticias falsas de su alteza, pues el emir, respecto a temas que tienen que ver con Israel, la hermandad musulmana y la política exterior de Estados Unidos. En el comunicado, Qatar informó que el bloqueo sirvió para hacer una economía más abierta a la inversión extranjera, por lo que crearon nuevas leyes como el proyecto Sé Dueño de Tu Propia Fábrica en 72 horas para establecer más compañías de manufactura. Asimismo, detalló que el Estado de Qatar adoptó un paquete de incentivos a los inversionistas para estimular el ambiente de negocios, como el lanzamiento de un servicio todo en uno para inversionistas, facilitando todos los trámites en un solo lugar, además de agilizar las condiciones y licencias de construcción para operar negocios. Según se informó, se crearon condiciones especiales a los inversionistas extranjeros. El texto detalla que países como Alemania, Rusia y el Reino Unido, además de instituciones como la Corte Internacional de Justicia, han apoyado a Qatar y han pedido a los países que levanten el bloqueo marítimo y aéreo contra el país árabe. Tenemos más información en un resumen. El presidente Salvador Sánchez Serén se reunió con funcionarios de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para analizar los impactos provocados por las lluvias y adoptar nuevas medidas. El jefe de Estado llamó a la población a acatar las recomendaciones y externó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y las que han tenido afectaciones en sus viviendas. El Sistema Nacional de Protección Civil sigue activado a nivel nacional con el objetivo de proteger las vidas, resguardar a las familias y atender dignamente a los afectados en los albergues. El presidente ha ordenado también atender las vías de comunicación para mantener la movilidad que permita evacuar o asistir a las familias en todo el territorio. El presidente oficializó extender la suspensión de clases a nivel nacional hasta el miércoles 10 de octubre. Por su parte, el Ministerio de Educación anunció que suspende la aplicación de la prueba PAES programada para este 10 y 11 de octubre, la cual se realizará los días 17 y 18 de octubre.